en esta oportunidad, y como lo viene haciendo en todas las ediciones de la fiesta, estamos recibiendo un aporte del senador Pirola, un aporte importante de 20.000 pesos, el cual nos sirve a la organización de la fiesta para solventar diferentes gastos que tenemos organizativos, ¿no es cierto? Muy bien. Esos aportes entonces los van a implementar para solventar algunos gastos de esta edición del 50 aniversario de la fiesta, ¿no es cierto? Exacto. Toda organización de un evento de esta magnitud tiene gastos que son importantes y muy numerosos. Y bueno, este tipo de aportes de parte del senador, como también los aportes que vienen de parte del vicegobernador Facendini o de la Secretaría de Turismo de la provincia, nos ayuda a nosotros a poder solventar este tipo de gastos, ¿no es cierto? Sí, terminar de darle el colorario a esta nueva edición, digamos que es la edición dorada, así se dice, de la fiesta, ¿no es cierto? Exacto, de por sí una fiesta tiene sus gastos, pero esta fiesta, la número 50 de la fiesta de la cerveza, tienes otro tipo de gastos que hace que este tipo de aportes nos venga bien, ¿no es cierto? Como para que sea diferente, ¿no es cierto? Exacto, es una fiesta diferente, una edición diferente y renovada, como estamos haciendo la publicidad, una edición renovada. Bueno, senador, en esta oportunidad en San Carlos Sud, haciendo entrega, como bien dijimos, de aportes para lo que es el 50 aniversario de la fiesta de la cerveza. Sí, bueno, la verdad que agradecerle siempre a la comisión organizadora, diríamos, de la fiesta, que todos los años nos permite sumarnos, acompañarlos en este desafío y que además de ser un lugar de encuentro de familias, lo que permite es que cada una de las instituciones que participan puedan obtener recursos para enfrentar el año, diríamos, en cada uno de sus proyectos. Así que en ese sentido, bueno, hoy acompañándolos un año más, con la alegría de poder hacerlo y bueno, como siempre, trabajando con Santiago, desde la comuna, bueno, que siempre nos ayuda a articular ese trabajo con cada una de las instituciones de la localidad y fundamentalmente con las vecinas y vecinos con quienes estamos en contacto permanentemente y ponemos el esfuerzo para acompañarlos en cada uno de sus proyectos. Claro, porque como bien dijiste, es una fiesta organizada por dos instituciones, tanto de San Carlos Centro como de San Carlos Sud. Sí, la verdad que, bueno, ellos sabemos del esfuerzo, porque además, bueno, hoy es un día muy especial con la lluvia, pero bueno, hay muchas cosas en riesgo. Una de esas cuestiones tienen que ver justamente que son en un espacio al aire libre, en una plaza hermosa como la de San Carlos Sud, y el riesgo se corre y sabemos del nerviosismo, de las preocupaciones, de todas las cuestiones que tienen que atender, diríamos, para que la fiesta sea como todos los años, diríamos, un éxito. Y bueno, en este año, 50 años, que no es una cantidad de años menor, la verdad que estamos observando con todo el esfuerzo que están poniendo para renovar la fiesta, para que el interés se genere, diríamos, en todos los vecinos, no solo de aquí de la región, sino de, sabemos, porque hemos venido a la fiesta y nos cruzamos con personas que vienen de lugares muy disímiles de nuestra provincia a disfrutar y compartir una noche de fiesta y de encuentro en familia. Claro, porque así es una fiesta reconocida no solo acá en la localidad, sino a nivel provincial. Viene gente de toda la provincia y bueno, como bien decías, el clima no es un dato menor a tener en cuenta. Así que bueno, viene muy bien en ese sentido este incentivo que viene de parte. Sí, la idea es acompañarlos como lo hacemos. La verdad lo hacemos con todas las fiestas populares. Nuestro departamento desde el mes de noviembre a marzo tiene un montón de fiestas en cada una de nuestras comunidades, cada una caracteriza un pueblo, una región, un encuentro, y bueno, allí nosotros estamos acompañando a todos, por eso muchas veces los aportes no son tan significativos como quisiéramos en términos de valores, porque obviamente son muchísimas las fiestas que tratamos de acompañar en todo el departamento. Pero bueno, ahí es donde ponemos de alguna manera el enfoque en este tiempo, que es acompañarlos, que sientan que estamos presentes, que nos interesa saber y compartir ese trabajo, y bueno, que además es un vínculo que en este caso tiene que ver con la fiesta en particular, pero que va mucho más allá. Tenemos proyectos en común aquí con Santiago que involucran al club y a las otras instituciones de San Carlos, y que bueno, el desafío es seguir acompañándolos y generar un ámbito de encuentro para buscar las soluciones a cada una de las necesidades, ¿no? Bueno, Santiago, ¿qué representa también a nivel local lo que es este aporte a la fiesta que, si bien es de todo San Carlos, se lleva a cabo en la localidad de San Carlos Sur, ¿no? Sí, la verdad que es importante para nosotros siempre el aporte, la participación, tanto de Rubén como
de otras autoridades provinciales, porque nos acompaña y nos ayuda también a fomentar que las instituciones trabajen, colaboren y se desarrollen este tipo de eventos. Este evento es histórico en la provincia, es histórico en la localidad y bueno, y nos estamos preparando para eso, ¿no? Creo que el esfuerzo es mucho el que se está haciendo, también lo estamos haciendo desde la comuna porque estamos renovando todo lo que tiene que ver la iluminación del parque, de la plaza, y también eso lleva mucho esfuerzo. Y bueno, estos aportes nos ayudan a nosotros también a salir a resolver otras cuestiones y por ahí estos fondos que el comité lo puede usar para sus propios gastos. Entonces, eso genera que sigamos trabajando, sigamos contribuyendo a un espacio público como es la Plaza 26 de Septiembre, que siempre está de la mejor manera. Y este año, de manera especial, esperando los 50 años de esta edición dorada, renovada, que ya se ven algunos cambios, algunas primeras líneas de lo que va a ser. Y bueno, queremos motivar a la gente de la localidad que se acerque, que venga, porque estamos trabajando tanto de San Carlos Sud como San Carlos Centro también, en brindarle la posibilidad a que sea más accesible, porque bueno, la realidad económica por ahí que vivimos en estos tiempos no es la mejor, pero queremos celebrar estos 50 años, queremos que la gente venga a la fiesta de la cerveza, la gente de la localidad y la gente de la zona también, porque creo que el esfuerzo que realizan los dos clubes es muy importante, y también nosotros desde la comuna, porque hacemos nuestro aporte, va a haber sorpresas, va a haber cosas nuevas en la fiesta, que estamos colaborando y eso tiene el mejor valor para nosotros, es que la gente se acerque y disfrute la fiesta y que lo haga en familia, recuperar el valor de la familia, el valor de los amigos, para poder acercarse a este evento tan tradicional y tan convocante como lo es la fiesta de la cerveza, ¿no? Claro, esto tiene que ver justamente con el costo muy accesible de la entrada para la gente de San Carlos Centros, con el último comunicado que ha alargado el comité, con esta bonificación de 50 pesos, quedando la entrada general a 100 pesos para San Carlos Centro, gratuita para San Carlos Sur y también gratuita para los socios de los clubes, de ambos clubes, Unión Progresista y Central, ¿no es cierto? Exactamente, eso tiene que ver, también hay una mirada justamente en los costos, hay una mirada muy real de lo que lleva a organizar un evento, y bueno, ese es el compromiso que tienen las instituciones, de que la gente se acerque, pueda disfrutar y pueda compartir. Hoy un precio de 100 pesos es casi un precio simbólico, porque tiene que ver con mucho gasto que hay detrás para organizar, y bueno, a veces eso termina siendo un valor simbólico de alguna manera para que la gente pueda venir y compartir un plato de tallarines, un plato de chucrut, una hamburguesa. Eso tiene que ver con el trabajo, porque los precios que se van a manejar este año también tienen una mirada diferente y una mirada muy real de lo que es la gastronomía. Y bueno, eso lleva trabajo, lleva tiempo, y estamos colaborando desde la comuna también con el comité, y bueno, y hacerlo siempre con autoridades que se acerquen a participar, motiva un poco más también, ¿no? Siempre. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, muchas gracias, senador. Gracias. No, bueno, y en ese marco también hoy lo que estamos entregándole es la declaración de interés de la Cámara de Senadores en el marco de los 50 años, un reconocimiento también que fue votado por unanimidad por los 19 senadores del departamento y que de alguna manera testimonia el esfuerzo, el trabajo y todo lo que se ha desarrollado en estos 50 años en la fiesta de la cerveza.